una oportunidad anterior, la semana pasada, en los días anteriores, sangró. Y sus niveles de sangre, de eritrocitos, cayeron. En respuesta a eso, la eritropoyetina se formó en el, se sintetizó más, en mayor cantidad en el riñón, salió a la sangre periférica, fue a la médula ósea y le dijo, maestro, a trabajar, y puso a esas células sanguíneas productoras de eritrocitos a producir más células de ese tipo. Y les dijo, las necesito afuera porque muchas se perdieron. Un sangrado, una cirugía, un litro de sangre, le dio litro de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Salen muchas células a la sangre periférica y muchas de ellas no alcanzan a completar su entrenamiento. Es decir, salen algunas jóvenes. Ese porcentaje de células jóvenes es la que nos dice, bueno, mire, esa médula ósea está funcionando bien. También que, mire, fue capaz de reemplazar en un corto tiempo el déficit que había. Ahora, en la medida que se logra el equilibrio, uno empieza a ver que esos reticulocitos empiezan a bajar, hasta que se mantienen en el tope, digamos, de la normalidad. Pero eso es para decirles que no siempre encontrar reticulocitos es algo anormal. Por el contrario, en situaciones de recuperación de anemias, es lo que uno quisiera, ¿no? Ver que la médula ósea está respondiendo a lo que yo le estoy dando. El niño que lleva una anemia de un año porque está desnutrido con parasitismo y lo cogemos, le damos un antiparasitario, le empezamos un proceso de nutrición y además le damos hierro para que se recupere y empezamos a ver cómo los reticulocitos suben. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo está bien y seguramente ese niño, si lo seguimos, ¿cómo va? Va a recuperarse en un corto tiempo. Bien, esta es la forma de un eritrocito. Entonces, hay que tener en cuenta que el eritrocito no es una célula completamente redonda. Es por el contrario, una célula que a lo más que se parece es como a una dona. Sí, en la parte de arriba, si uno mira a un eritrocito, es eso, es como una dona. Es decir, es un disco bicóncavo, no es un balón, es un disco bicóncavo que tiene más o menos un diámetro entre 5 a 8 micras, dependiendo de las condiciones, pero en general, si quieren, digan, bueno, 7 micras y ya, pero no es un tamaño estándar, hay muchas cosas que lo pueden hacer variar entre 5 y 8 micras. Pero si lo miramos de lado, ustedes se van a dar cuenta que tiene una parte central deprimida. Ahí es donde les digo que se parece más como a una dona. ¿Y cuál es la razón de ser de esto? Simplemente que esa configuración le permite una gran plasticidad. Él, con ese diámetro que tiene de 7.5 micras, pueda llegar a territorios capilares con un diámetro mucho menor. Ustedes miren, y hay capilares que tienen hasta menos de 5 micras de diámetro. Entonces, ¿cómo hace un eritrocito para meterse allá? Pues es desinflado, se dobla y allá logra atravesar. Y eso es muy importante, sobre todo a nivel del vaso, porque cuando el eritrocito llega al vaso, él tiene que recorrer una parte que es bien tortuosa, que son los sinusoides. Y allí en los sinusoides lo que hay es macrófago esperando a ver a qué hora un eritrocito tiene dificultad para pasar. ¿Y cuándo el eritrocito va a tener dificultad para pasar? Cuando su estructura, por envejecimiento, deja de ser plástica y se empieza a convertir en rígida. Entonces, apenas va volviéndose rígido, ya no es capaz de pasar por territorios vasculares estrechos. Y entonces, ¿qué hacen los macrófagos del vaso? Lo van cogiendo y lo van destruyendo y lo van sacando de circulación. ¿En qué momento ocurre eso? Más o menos cuando el eritrocito completa 120 días de vida. O sea, más o menos el promedio
de un eritrocito en la circulación general periférica es de 120 días, más o menos unos 4 meses. Entonces, esa es como la razón de ser de esa morfología, ¿no? Permitirle un transcurrir fácil por territorios vasculares pequeños. Esa membrana del glóbulo rojo es bien compleja y tiene una serie de proteínas ancladas a su estructura que le permiten entonces esa plasticidad a la cual yo les hacía referencia. Entonces está la anguina, la banda 413, la glucoforina, la actina, la espectrina. Y estas proteínas, ancladas de esta manera, le van a permitir a esa membrana del eritrocito tener esa plasticidad suficiente para meterse por donde quiera. Ahora, también esa o una alteración en esa en alguna de esas proteínas puede dar lugar a una serie de alteraciones que se traducen, por ejemplo, en anemias hemolíticas congénitas, porque por una inadecuada síntesis o expresión de un gen, de pronto alguna de esas proteínas, por ejemplo la 4-1, no se va a formar bien, y eso hace que el eritrocito no, su membrana sea más rígida. Entonces el eritrocito maduro va a adquirir una forma ya no de una lona, sino ya de un balón. Se vuelve redondo y es más difícil que atraviese el vaso. Entonces todos los eritrocitos cuando llegan al vaso son destruidos. Entonces, por ejemplo, estaríamos hablando de la esferocitosis hereditaria. Bien, esta es una imagen esquemática tridimensional de cómo estarían organizadas esas diferentes proteínas que hacen parte de la pared del eritrocito. Su configuración tridimensional, su anclaje tridimensional permite que ese eritrocito tenga esa forma y que además de tener esa forma, pues sea una estructura maleable, digámoslo así, plástica. Ahora, en la medida que va envejeciendo, como todo, ustedes ven una puerta que está nueva, eso abre y cierra sin ningún problema. Después de que nadie le echa aceite, eso, para abrirle un problema, para cerrarla, es otro, suela, esto. Igual sucede con el eritrocito. La pared va perdiendo esa forma, o la célula va perdiendo esa forma, y cuando llega al vaso, simplemente los macrófagos de vaso, cuando ven que con dificultad pasa por un lado, simplemente lo cogen, lo fagocitan y lo destruyen. Ese eritrocito, recuerden, tiene por dentro una molécula especializada, que es la hemoglobina, una molécula especializada en el transporte de oxígeno. Una molécula que tiene entonces unas cadenas alfa, una cadena beta, y eso le da una estructura tridimensional que es típica, que le permite entonces a ese eritrocito tener la forma de la cual ya hemos hablado. Pero igual, si en el ensamblaje de esas de esas proteínas o de esos aminoácidos de esa proteína ocurre algún trastorno o no se forma de la misma manera o un aminoácido se cambia, por ejemplo en el caso de que en la posición 9 se cambie el ácido glutámico por una valina, hace que esa hemoglobina funcione, pero cuando la persona se expone a una situación de estrés, de hipoxia, esa hemoglobina coagula o se cristaliza y le cambia la forma al eritrocito, ¿no? Estaríamos hablando entonces de enfermedades como la anemia de células falciformes. Y ya un eritrocito que tenga la forma de una hoz o de una media luna, ya cuando llegue al vaso, ya va a quedar enredada, porque
que hay cuenta, cogería como la forma de un anzuelo, entonces se enredarían los hermanositos entre sí y ya no serían capaces de pasar por el vaso. Y el problema sería por simplemente un cambio en un solo aminoácido, glutámico por valina o ácido glutámico por la valina. Entonces miren, aquí estaría eso, ¿no? No es una empanada y una dona, no es el desayuno, porque a esta hora uno podría pensar en eso, ¿no? Miren, nos dieron tres almohadas y una empanada de ayuno. No, son tres eritrocitos normales que parecen una dona y un eritrocito en el cual su hemoglobina quedó mal diseñada por la expresión de un gen que hizo que en lugar del ácido glutámico se pusiera la valina, la cadena beta de la hemoglobina, y entonces esa hemoglobina cristaliza así cuando la persona está en situación de hipoxia, cuando toma algunos antibióticos como las ulcas. Entonces ese eritrocito se enreda con el otro y va formando microtrombos y va haciendo que se destruyan esos eritrocitos. Esa es la anemia de células falciformes, que entre otras cosas es un un mecanismo salvador en ciertas poblaciones. Entonces estamos hablando de África, donde siempre a lo largo de la historia humana ha habido una enfermedad que se ha encargado de acabar con una buena parte de la población, que es el paludismo. Entonces, para hacerse resistente al paludismo hubo una mutación, y entonces los glóbulos rojos de algunas personas mutaron, cambiaron glutamina por valina y el eritrocito se volvió de esa forma. El hecho de cambiar glutamina por valina hace que cuando el parásito de la malaria llega a ese eritrocito no se puede multiplicar. Entonces hasta ahí llegó, ya no se puede multiplicar y no produce anemia ni va a producir la muerte en esa persona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes van a sobrevivir en esa población? Los que tengan el gen que les permitía cambiar la glutamina por valina. Entonces, eso se volvió casi como una selección, ¿no? Un fenómeno de selección. Permitir a través de esto que la gente se volviera resistente a la malaria. Eso miles de años. Ahora la malaria sigue siendo una de las enfermedades parasitarias más importantes que más muertes produce, y ese mecanismo todavía sigue funcionando. Entonces los glóbulos rojos, si queremos entonces decir rápido cuál es la función principal, transporte de fibra, listo, ya, eso es lo fundamental. Ellos, recuerden, se llaman rojos porque tienen una proteína, una hemoglobina, que toma esa coloración roja y se la da a la sangre. Pero nosotros, a esa misma sangre, como nosotros tenemos vasos sanguíneos en la piel, es la que le transmite como el color rosado a nuestra piel. Si tuviéramos muy poca sangre, la coloración de nuestra piel se empieza a tornar pálida. Y entonces, una persona que tenga pocos niveles de glóbulos rojos estaría pálido. ¿Cómo le diría a una persona con pocos glóbulos rojos en una carrera? No llega, muy malo, porque ¿cómo le transporta oxígeno? Tiene poquitas células para transportarlo. Entonces, el que llega de último, en el colegio, en la clase de educación física, a lo mejor no es porque sea más mal hecho, sino porque es el que tiene anemia y nadie se ha dado cuenta. ¿Cómo le diría al niño que tiene anemia en clase? Acuérdense que el oxígeno también tiene que llegar al cerebro. Entonces el niño con anemia es el que se queda dormido, el que no atiende, no porque no quiera, sino porque es que el cerebro empieza a sufrir ese proceso de hipoxia, por eso se hace ya de último, y entonces es el que menos aprende, y es el que lo regaña la profesora, y es el que el papá también lo regaña, y resulta que el problema es
el chinito tiene anemia, no es sino purgarlo y darle al litro de hierro y sale y se vuelve el mejor del salón. ¿Eh? Ahora cambiemos, como les decía, de células, los leucocitos. Estos son los glóbulos blancos, son células especializadas en la defensa del organismo. Tienen una gran movilidad precisamente para poder llegar a todos lados donde esté el agente agresor. Y una cosa importante, sus acciones no las van a realizar dentro de los globos, dentro de los vasos sanguíneos. La acción de los glóbulos blancos siempre va a ser por fuera. ¿Sí? Ellos tienen la capacidad de salirse de los vasos sanguíneos y llegar a los tejidos donde se encuentra el agente agresor para poder defender al organismo. En términos gruesos, podríamos hablar de que normalmente tenemos entre unos 5.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, que es una cifra absolutamente distante de la cifra de glóbulos rojos. Nosotros, glóbulos rojos, tenemos 6 millones por milímetro cúbico. ¿Cuánto es un milímetro cúbico? ¿Cuánto es un milímetro cúbico? Es un cúbito que tenga un milímetro por cada lado. Es decir, en una gota de sangre yo puedo tener 20, 50 milímetros cúbicos, en una gota de sangre. Y en ese milímetro cúbico tengo 6 millones de eritrocitos, ya más o menos para que calculemos. Y en ese mismo milímetro cúbico apenas tengo de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos son de varias familias. Unos que se llaman los leucocitos granulocíticos o granulares. ¿Qué quiere decir esto de granulocíticos o granulares? Que tienen gránulos en su citoplasma y que esos gránulos, de acuerdo a los colorantes que utilizamos para marcarlos, tiñen o no tiñen, o tiñen de un color o tiñen de otro. Si no tiñen, es decir, si esos gránulos no cogen el colorante ácido ni cogen el colorante básico, se llaman neutrófilos, es decir, son neutros, no son ni de la U, ni del Centro Democrático, ni nada, son neutrófilos. Ahora, si cogen el colorante ácido, que es la eosina, se llamará eosinófilos, y si cogen el colorante básico, se llamará así, eso es más o menos. Ahora, hay leucocitos que no tienen gránulos en su citoplasma. Esa categoría se llama leucocitos no granulares, donde están los linfocitos y los monocitos. ¿Cómo es la formación de estos leucocitos? Ya lo habíamos explicado al principio, pero volvamos a repetir. Si habrá una célula madre potencial a partir de la cual van a originarse otras células que son las encargadas luego de dar origen a las diferentes poblaciones del linfocito. Entonces, aquí tenemos la célula madre de la unidad formadora de colonias esplénicas. Acuérdense que esas unidades formadoras de colonias esplénicas se dividen en tres, que son unidad formadora de colonias eosinófilas, unidad formadora de colonias basófilas y unidad formadora de colonias neutrofílica y monocítica. Pero además tendríamos, digamos que otras subdivisiones, pero en general lo que debemos entender es que hay una célula madre potencial que tiene la posibilidad de dar unas hijas que se llaman células madres formadoras de colonias esplénicas, que a su vez se pueden dividir en colonias para formar eosinófilos, basófilos, neutrófilos, y estos de neutrófilos a su vez dan origen a monocitos. Hablemos inicialmente de los neutrófilos. Ya sabemos
de dónde viene esa palabra neutrófilo. Y ya sabemos entonces que los neutrófilos corresponden a aquellas células blancas que en su citoplasma tienen gránulos, pero que esos gránulos no tomaron en ninguno de los colorantes, ni el ácido ni el básico. Son los más abundantes que hay en la sangre y les corresponde más o menos el 50 al 70% de los glóbulos blancos. Esos glóbulos blancos tienen una vida media muy corta, pero esa vida media muy corta se divide en el tejido. Entonces, habíamos mencionado que estas células, sus acciones las realizan por fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, simplemente, cuando ustedes vean inflamación, se van a dar cuenta que en el sitio donde está el agente agresor, allí se desatan una serie de fenómenos que hacen que cuando la sangre va por ese lado, los vasos sanguíneos allí sufren una transformación, se dilatan, las células endoteliales se separan y a través de esos espacios empiezan a salir glóbulos rojos de la sangre hacia el tejido. Una vez llegan al tejido donde son necesitados, allí van a durar aproximadamente 10 horas. Y en esas 10 horas ellos tienen que realizar la acción, y es enfrentarse al agente agresor. Enfrentarse quiere decir una lucha, y en esa lucha generalmente la idea es que todos los glóbulos blancos que llegan allí se mueren, ¿cierto? ¿En cuánto se mueren? En 10 horas. Bien sea que hayan sido capaces o no de destruir al agente agresor. Pero ellos más de 10 horas no duran. Y ellos liberen muchas de las cosas que tienen en su interior, es decir, los gránulos, y sus gránulos contienen enzimas. Una de las enzimas que ellos tienen se llama mieloperoxidasa. Esa mieloperoxidasa, al interactuar con los tejidos adyacentes, con los microbios, pues los destruye, destruye los tejidos, ayuda a licuarlos. Y cuando uno va a ver qué pasó en el sitio donde estuvieron los leucocitos peleando, allí se forma una secreción espesa amarillenta o verde amarillenta que se llama pus. Esa pus, ¿qué son? Lo que quedó en el campo de batalla, es decir, todos los eritrocitos muertos, los leucocitos muertos están allí mezclados con las bacterias muertas, con las células estromales que también se murieron allí. ¿Y por qué el color amarillo? Precisamente por eso la enzima se llama mieloperoxidasa, porque da ese color entre verde y amarillento a donde ella se libera. Y para liberarse, quiere decir que el eritrocito ya se murió. Bien. Esta célula también recibe el nombre de polimorfo nuclear neutrófilo o segmentado. ¿Segmentado a qué hace referencia? Que es una célula que tiene entre 2 a 5 lóbulos. Entre más joven tiene menos lóbulos, y entre más viejo, pues más lóbulos, aproximándose a los 5. Cuando se trata de un leucocito neutrófilo de género femenino, entonces vamos a encontrar en algunos de sus lóbulos un pequeño apéndice a manera de una microraqueta que recibe el nombre de corpúsculo de Barr, que no es otra cosa que la expresión morfológica de ese cromosoma X tiene de más género femenino, o menor, que no tiene género masculino, para no decir que tiene de más género femenino. Y esta es la lista de las enzimas que hay en los gránulos, o de lo que hay en los gránulos de los leucocitos. Entonces, hay gránulos primarios o azurófilos que tienen enzimas como fosfatasa ácida, hidrolasa ácida y mieloperoxidasa. Recuerden, esa mieloperoxidasa es como la que está en mayor cantidad y es de las más activas. Pero hay gránulos secundarios más pequeños y más numerosos que contienen otras fosfatasas como la alcalina, colagenasa para licuar o destruir el colágeno, la lactoferrina, la lisozima, y gránulos terciarios que contienen gelatinasa y proteínas
que promueven la adhesión celular y la fagocitosis. Este es el esquema por un lado y el aspecto microscópico por el otro de estos neutrófilos. Entonces ustedes ven que su forma es irregular, tienen entre 3, 2 a 5 lóbulos, pero la mayoría están en 3. Y en alguno de ellos, en el más grande, alcanzan ustedes a ver el apéndice o el corpúsculo de Barra ahí en ese esquema. Acá también, ya, ese sí es un verdadero esquema donde vemos cómo está conformado, cuál es la estructura de ese neutrófilo y donde vemos hacia la parte inferior derecha que efectivamente esta es una célula con una capacidad de fagocitosis bien importante. Entonces ella se mueve, o esta célula se mueve a través del pseudópodo, su citoplasma se deforma y envuelve al agente agresor, en este caso a la bacteria, la incorpora como un fagolisosoma y ese fagolisosoma se fusiona con un gránulo que contiene enzima, es decir, los gránulos en última son también lisosomas, se forma un lisosoma secundario y se genera una reacción oxidativa que termina destruyendo a la bacteria, pero también destruyendo al glóbulo blanco o al neutrófilo. Los eosinófilos son una población de glóbulos blancos bastante reducida. Normalmente les corresponde entre el 1 al 4% de los leucocitos. Su tamaño es similar al del neutrófilo, pronto puede ser discretamente mayor. Y su vida media es muy limitada. Fíjense que apenas tiene una vida media de 8 horas. Y su característica morfológica es que es una célula bilobular, en lugar de 5 o 3, como tendría el neutrófilo, este tiene generalmente 2 lóbulos. Y también sus gránulos, que en este caso son acidófilos, es decir, le dan a la célula como un color rosado o naranja, dependiendo de la intensidad y la calidad del colorante. Estos gránulos van a tener también peroxidasa, mofatasa ácida, micronidasas, sulfatasas, histaminasas, colagenasas, catecinas, ribonucleasas, es decir, enzimas que le ayudan a desarrollar una utilidad grande dentro de ese proceso de enfrentar a un agente agresor. Estas células tienen la particularidad y es que son atraídas hacia el sitio de la inflamación por la liberación de histamina en el sitio problema, digámoslo así. Y esa histamina va a ser liberada a partir de las células cebadas o los mastocitos y también por los basófilos, que en últimas vienen a ser como la misma célula, ¿no? El basófilo es la célula circulante y aparentemente el mastocito es la célula ya residual en el tejido conectivo. Este es el eosinófilo bilobulado y esa es la imagen de un eosinófilo bilobulado con unos gránulos rosados o naranjas y que pues, como a manera de recordarlo más fácil, ustedes lo pueden imaginar como unas gafas grandes, ¿sí? Como esa es la característica, una cara con unas gafas bien grandes. Es a lo que más se parece, si me ponen como algo de imaginación, ustedes dicen, ah, mire, si esto es como alguien tomando el sol, aquí esto ya está bien chapeadito, y así más quemadito. Bien, los basófilos, esta es una mínima cantidad de células, apenas el 0.5% de las células del extendido periférico en cuanto hace a leucocitos. El tamaño es similar a los otros granulocitos, de pronto discretamente más grande. Y sus gránulos toman el colorante básico, entonces son gránulos morados que incluso oscurecen la morfología
del núcleo, ¿no? Estas células en su membrana poseen receptores específicos para una parte de la inmunoglobulina E, de tal manera que tanto los basófilos como los eosinófilos son células que las vamos a encontrar con mayor frecuencia en situaciones en las cuales de fondo hay un fenómeno alérgico, pues cuando hay, por ejemplo, asma, cuando hay una dermatitis atópica, cuando hay algún fenómeno alérgico en el paciente o en la persona, encontramos que en lugar de tener 3% de eosinófilos tiene 10, y en lugar de tener 0,5 de basófilos podemos encontrar 1 o 2% de estas células, ¿no? Entonces son células, tanto los unos como los otros, basófilos y eosinófilos, se implementan en reacciones alérgicas.